¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool. Y vamos a continuar. Estamos en octubre y seguiremos hoy con la temporada. Una temporada que ha empezado bien, pero es que el City ha empezado mejor. Es que el City no pierde puntos, tío. Está pesado. No es como la vida real, que está a 14 puntos del Liverpool. No. Aquí lleva 9 de 9 y no parece que vaya a pararse. A no ser que lo paremos nosotros. Nos enfrentamos no en esta jornada, sino en la siguiente. El calendario este de ahí va fatal. Nos enfrentamos en el calendario, en la jornada siguiente, perdón, al Manchester City, lo veis por aquí. Y va a ser un duelo clave si queremos ganar la Premier, porque el City yo no sé si se va a dejar más puntos, la verdad. De momento lleva a pleno, lleva 9 de 9 y no sé si se va a detener. Comenzamos contra el Burnley, tendremos Champions, tendremos Carabao Cup, tendremos un duelo contra el City bastante importante. Y poco más, comenzamos contra el Burnley, fuera de casa, voy a jugar. Vamos a jugar este partido, me parece el más fácil de los que hay. Y me parece un buen partido para hacer rotaciones. Venimos a jugar la Champions, viene después un enfrentamiento de Copa, después el City Champions otra vez contra el PSG. Así que vamos a ir con los suplentes, contra el Burnley. Damos descanso al equipo titular y todos contentos, ¿no? Entiendo. Burnley-Liverpool en Turf Moor, creo que se pronuncia así, no lo sé. Y poco más, juega Tonali, sabéis que Fabinho está con el equipo titular por la lesión de Kevin De Bruyne. Y sin más, vamos a por el partido. Estamos aquí en Turf Moor para enfrentarnos al Burnley en esta jornada de Premier League, la décima. Y vamos a por la novena victoria. El City sumará la décima seguro y tendremos que sumar 3 si queremos seguir ahí. Madre mía, lo que le ha faltado al Burnley para marcarme primero. Ahí está, Firmino con James. Y James que no va a fallar, marcamos el primero. Después de que el Burnley haya dado el susto. ¡Qué bien, James, otra vez! Para Hart. Acaba la primera parte, 0-1 al descanso. Un partido que está costando, la verdad. No le cojo el punto, tío, al equipo suplente. Va muy lento, tío. Son muy lentos. Y no lo digo por James, que tiene 50 de ritmo, no. Lo digo en general. Veo al equipo bastante, bastante flojo, bastante mal. Pues gol de Firmino, que recibe dentro del área. Aguanta bien la presión del defensa, se da la vuelta y marca el segundo. Vaya golazo me acaba de quitar el juego con Firmino. Pues golazo, golazo de falta directa de Trent Alexander-Arnold, que hace el tercero. Tremendo gol, tremendo gol. Firmino juega solo. Firmino acaba de hacer una jugada tremenda. No han sido capaces de quitármela. Y es que Firmino es el que manda. Es el que manda en este equipo suplente, ¿no? Le falta calidad claramente al equipo suplente. O al menos yo noto que falta algo de calidad. Pero es que Firmino solo se basta y se sobra para ganar los partidos, ¿no? Increíble actuación de Roberto Firmino, con 2 goles creo que han sido. Otro gol de James Rodríguez. Y después Alexander Arnold con ese gol de falta directa. Gran partido frente al Burnley, 0-4, 3 puntos más. Y a seguir, por supuesto, con la temporada. Ahora tendremos entrevista por partido, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Alexander Arnold, hombre del partido, ¿eh? Podría haber sido Firmino con 2 goles y 1 asistencia. También, de verdad. Perfectamente. Incluso también ha provocado la falta del gol de Alexander Arnold. Es que Firmino ha participado en todos los goles. No sé por qué no ha sido el hombre del partido. Bueno, a ver. ¿Qué se cuenta aquí la prensa? Tontería, no, entiendo. Con 2 goles Firmino hoy la victoria ha sido el hombre. Ha sido el hombre del partido, pero si sí, ahí en las valoraciones aparece Alexander Arnold. Bueno, Roberto Firmino ha jugado fenomenal. ¿Qué te puedo decir? El Burnley era a priori el equipo más débil y el Liverpool ha demostrado por qué. ¿Cuál es tu opinión? Pues que ha sido un gran partido, no sé. Una victoria cómoda con los 4 goles. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Ahora tengo que centrarse en el siguiente choque. Hombre, que el resultado no les hace justicia. Bueno, a ver, han podido marcar un gol, pero ya está. Bueno, da igual. Kimmich, gracias por todos los minutos con los que estoy contando. Pienso seguir demostrándote lo que valgo. Eres un orgullo, sí, por supuesto. Vamos al entrenamiento. Y ahora viene una rachita aquí de 3 partidos muy curiosos. Viene el Newcastle en la Carabao Cup. A ver, en principio deberíamos ganar, pero es eliminatoria, partido único, y puede ser peligroso. Después viene el City, en ese partido bastante clave si queremos ser campeones.
de liga. Y después viene el Paris Saint-Germain en la Champions, en un partido que no sé cuánto va a decidir, pero si ganamos seguramente va a decidir bastante. Y es el PSG. Son partidos importantes, ¿no? Me sugiere que Van Dijk sea capitán, tranquilo que lo va a ser. Tranquilo que va a ser Van Dijk el capitán en este partido frente a Newcastle. Y sí, viene una racha además, ya no solo de tres partidos duros, sino de tres partidos que van a jugar los titulares. Porque yo no me lo voy a jugar con los suplentes viendo cómo están los suplentes este año en la Carabao Cup. Y por supuesto, tampoco me lo voy a jugar con los suplentes ni contra el City ni contra Paris Saint-Germain. Así que nada, Liverpool-Newcastle, vamos con el equipo titular. Y ganamos 3-1, vale, esto era lo lógico, lo normal, pero siempre hay que ir con cautela, ¿no? Hay que ver bien las cosas. Kimmich, Eriksen y Messi, goleadores frente al Newcastle. 3-1, victoria. Y si no me equivoco, estamos en cuartos. Si no me equivoco. El City ha ganado su décima jornada. Era obvio que eso iba a pasar. Y tenemos ofertas por Firmino. Siempre que pido por Firmino, después nadie paga. No sé. 75, venga, 75. Paga 75 por lo menos, ¿no? Creo que a Juventus y a Madrid les pedí bastante más. No sé si Firmino habrá cumplido un año o algo y es más viejo. Creo que no. Creo que no ha cumplido ningún año. Creo que sigue teniendo la misma edad. Bueno, da igual, ha bajado el valor, parece. Supongo que como está jugando menos y tal, pues ha bajado el valor. Pero sigue rindiendo bastante bien, lo habéis visto antes. Me pongo aquí a hablar y no miro porque le doy a continuar, pero es que hay veces que le das y no va. Tonali al City. No. Es simple, ¿no? No. No entiendo. El que tiene que recibir ofertas es Fabinho, ¿eh? Porque por Firmino al final estamos recibiendo ofertas, aunque no lo hayamos vendido, porque no quieren pagar. Pero es que por Fabinho todavía no hemos recibido ninguna, ¿eh? A ver si llega ya alguna. Rueda de prensa. Rueda de prensa. Vale. Vamos, a ver qué nos cuentan. Preguntarán sobre el partido, segundo contra la primera, ¿no? Algo así. La racha del City, a lo mejor. La racha nuestra. Liverpool acumula la racha de partidos sin conocer la derrota tras haber ganado los últimos 5. Estamos en muy buena forma, voy a decir eso sin más. El Liverpool ganó el último partido con un amplio margen de 2 goles. ¿Crees que los ánimos de City flaquean? No. No lo creo. El Liverpool, actualmente en segunda posición, se la juega contra el líder de la liga. ¿Qué esperas de este partido? Teníamos muchas ganas de que llegara este día. Sí, no te voy a engañar. Tenía ganas de enfrentarme al City, de ganar al City y de ponernos líderes. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. No lo sé, pero viene un partido realmente duro, realmente interesante para el desenlace de esta Premier League. Liverpool-Manchester City en casa, en Anfield. Y con Laporte. Sin De Bruyne, que está lesionado, y con 2 goles del City que nos manda la mierda. Si nos ponemos a mirar jugador por jugador, somos mejores que el City. ¿Por qué hemos perdido? No lo sé. No lo sé, pero hemos perdido 0-2 en casa. Goles de Bernardo Silva y de Agüero. Y se complica. Se acaba de complicar muchísimo la Premier. 0-2, derrota en casa contra el City. No lo esperaba. Esperaba una victoria, pero además una victoria clara, ¿no? 2-1, 3-1. Bueno, 2-1 tampoco es clarísimo, ¿no? Es por un gol de diferencia solo, pero... No sé, esperaba una victoria... nuestra. Y nos llevamos 2 en casa. Nos llevamos 2 en casa que implica ya que el City saca 6 puntos, que nos tiene igual a veras particular ganado, y que ha ganado 11-11. Implica todo eso. Implica también que aunque yo llegue a 100 puntos, ya no dependemos de nosotros mismos. Es decir, podemos llegar a 100 puntos y que gane el City de la Liga, como ese 100 puntos. Si ha ganado 11 de 11, ¿por qué no 38 de 38? O 35 de 38. Está la cosa ahora mismo... Se ha puesto la cosa fea, ¿eh? Se ha puesto la cosa bastante fea, ¿eh? Uf. No sé qué va a pasar, ¿vale? Pero... ojo. Ojo con esto porque el resultado es malo. Y las consecuencias peores. Nos toca seguir. Tendremos partido de vuelta contra el City cuando llegue el momento. Y solo nos toca pues seguir ganando. Seguir
intentando ganar todos los partidos y a partir de ahí, pues que el City se deje puntos. No, pero ya, a partir de ahora ya no dependemos de nosotros para ser campeones. Habrá que ver qué hacemos. Habrá que ver qué hacemos, pero como digo, estamos en octubre y ya no dependemos de nosotros. Estamos en noviembre, perdón. Y ya no dependemos. Bueno, el partido ha sido en octubre. Estamos en octubre y no ha sido. Ya no dependemos de nosotros para ser campeones. El Liverpool parte con ventaja, ¿cómo lo ves tú? Es que si digo esto, que es la realidad, baja la moral del equipo. No quiero que baje la moral del equipo. Pero yo diría esto, parece que no somos tan favoritos. Yo no considero que seamos tan favoritos contra el Paris Saint-Germain, ¿eh? Tenemos que estar más concentrados. El toque fue muy intenso la última vez. ¿Qué esperas de este partido? ¿Intentaremos volver a ganar? ¿Qué quieres que te diga? El equipo está atravesando un gran momento. ¿Crees que podría mantener este tremendo ritmo? Debemos evitar las distracciones. Bueno, lo del gran momento, después de la derrota contra el City, no sé yo, eso del gran momento. No sé yo qué decirte, la verdad. Van Dijk se pierde el partido por lesión. Messi está un poco cansado, Laporte un poco cansado, Cristiano, Salah. Pero el equipo tiene que jugar este partido tan importante. Sacamos 5 puntos al PSG, 5 también al Valencia. Si yo gano este partido al Paris Saint-Germain, seremos equipo de octavos de final. Pase lo que pase en las dos últimas jornadas. Así que nos conviene ganar. Nos conviene muchísimo ganar. Jugará el Derweireld por la lesión de Van Dijk. Liverpool, Paris Saint-Germain. Y victoria en casa, ahora sí. 2-0, goles de Cristiano y de N'Golo Kanté. Bien, bien. Estamos en octavos. El Valencia gana 0-5. Así que si yo le sacaba 5 al Valencia, le sigo sacando 5 al Valencia. Me jugaré el primer puesto con el Valencia. No con el Paris Saint-Germain. Y aunque yo me juegue el primer puesto con el Valencia, no quiere decir que el PSG esté fuera, ni mucho menos. Laporte, 2 meses fuera. Este sí está fuera. Este sí está fuera, 2 meses para ser exactos. Pues mal. Pues mal, mal, mal. Parece que me está tocando los huevos el juego, ¿no? Me lesiono a 2 jugadores que he fichado del Manchester City. ¿Esto es casualidad? Pregunto, ¿esto es casualidad que me lesiones a 2 jugadores que he fichado del City? ¿Es casualidad que me lesiones tanto tiempo a 2 jugadores que he fichado del City? ¿Y que el City ahora mismo esté con todo victorias? No sé si es casualidad. Yo hago preguntas. Vosotros podéis responder en comentarios, ya que el juego no lo va a hacer. ¿Qué opináis? ¿Es casualidad? No sé qué deciros. Mati fuera, y aquí a quién vamos a meter. Shaqiri ha bajado de media, en serio, tío. Aquí vamos a meter a Cocha, ¿no? Vamos a meter a Cocha. Vamos a poner a Cocha. Melema aquí. Y listo. Supongo. Vale, pues ahí que vamos. Vamos contra el que sea, contra el siguiente rival, que será en Premier League o viene el parón de selecciones ahora. No, tenemos un último partido antes del parón. Es contra el Aston Villa. Creo que es fuera. Oferta de cesión por Nicolás Cocha. Joder, justo ahora, tío, me estás vacilando. Es del Arsenal, tío, es que si es del Arsenal no me interesa. Pero justo ahora que tengo la lesión dada por, pum, oferta por Cocha. Hablo del City, pero ojo al West Ham, que también me saca 2 puntos, Nadie quiere pagar por Firmino. Oye, ¿qué pasa con Firmino, tío? Que nadie quiere pagar. Yo estoy poniendo las cantidades que me pone el juego, que yo no estoy poniendo aquí 200 millones por Firmino, estoy poniendo lo que me pone el juego. La próxima vez bajaré más todavía, tío. No sé. Mira, me pensaré que juegue contra el Aston Villa. Vienen los titulares de jugar 3 partidos, es una realidad. Pero también es una realidad que si yo saco los suplentes ahora, el City se pone a 9. Si yo aquí ahora saco los suplentes, el City se pone a 9. Así que no. No voy a sacar a los suplentes. Vamos con los titulares contra el Aston Villa en Villa Park. Alderweireld, el Matip, la pareja de centrales. Curioso. Porque Van Dijk sigue fuera. Y ganamos 0-2, goles de Cristiano y Messi. Salah lesionado. Otro jugador más. Espero que sea leve. Espero que sea leve. Y que no me toquen los huevos. Por favor. 3 días. Vale. 13 millones y medio van a pagar la cláusula de Melem. Ahora veremos eso. Gracias por volver a incluirme en el equipo. No me importa perder un partido de vez en cuando, porque tengo que jugar. De lo contrario, debo irme del equipo. No dejes que se te suba la cabeza, que no vas a jugar mucho. Me ha decepcionado mucho no jugar, tú cuando has sido eso, pero creo que habría hecho un buen partido. Las rotaciones son importantes.
Que no me cuentes tu vida, crack. Melén, a ver. 13,5. Yo diría que este jugador vale más. 13,5, 13,5, 11. ¿Es la primera vez que ofertan por él? Sí. Voy a pedir más. Voy a pedir más. No puedo pedir más. Lo que voy a hacer es aumentarle la cláusula. Ya está. Vamos a perder esa oferta, digamos, pero es lo que hay. No la voy a vender por ese precio porque es muy bajo. Melén, a ver si lo encuentro ahora. SMCO. Vale, Marvin Melén, 11 de valor, 13,5 de cláusula. Es que me parece bajo. Si me parece bajo esa cláusula, este jugador sale mínimo por 20 millones, creo yo. Creo yo, ¿eh? No, yo, y creo que le podríamos poner unos 30 de cláusula. Ocasional. Ocasional, cuela. Dime que sí. Perfecto. Cuando menos lo tenga, menos se queja, ya sabéis. 5 años de contrato para este jugador. 3. 4. Tío, eso del micrófono, del mando, todo el rato saliendo, tío, a mí me cansa un poco. Entiendo que a vosotros que estáis viendo el vídeo también. Pero es que no es culpa mía, es que el mando está roto o no sé, hay algún problema ahí que yo no sé cuál es. Y sale eso todo el rato. 32,5, vale, 32,5 acepta. Ven lo que he dicho, una cláusula de unos 30 millones. Sueldo, cobra 45, le voy a poner 60, para que no se queje. Debería aceptar 60. Acepta de sobra. Pues Melén renovado, cláusula de 32,5, no va a salir por 13. Saldrá a lo mejor por 20, que es bastante más. Vamos a seguir entrenando jugadores. Sigue. Baroni 78, Cook 59. Cook, que está en el filial. Creo que está en el filial, creo que no está en el primer equipo. Vale, si está en el primer equipo, cuando llegue a 60 de media, veremos el potencial que tiene. Seguimos. ¿Qué os digo yo? Cuando me para, me meten en la bandeja de entrada en el... Y cuando le doy a continuar y no avanza, ¿qué os digo también, no? Mason Greenwood, se lo quiere llevar el Valencia. Vale, este sí me gusta. Se lo quiso llevar el Oviedo. En el Oviedo habría estado bastante mejor que en el Valencia. Pero no quiso irse. Yo acepté, pero no quiso irse al Oviedo. Veremos si ahora acepta irse al Valencia. Entiendo que al Valencia sí. Entiendo que al Valencia sí se irá. Pero claro, en el Valencia va a jugar mucho menos de lo que podría haber jugado en el Oviedo. Grabara. Camil Grabara. Sí, Grabara será, ¿no? No sé. No sé español el apellido, no sé cómo se pronunciará. Vale, y Greenwood a corto plazo al Valencia, pues ahí que se va. Se va a ir seguramente. Partido contra Paraguay con nuestra selección brasileña. Pues yo creo que no hay que hacer mucho cambio, ¿no? De hecho, en el último parón goleamos a Argentina. Estamos bien con la selección brasileña. Y espero que sigamos bien. Paraguay-Brasil 0-3. Artur, Coutinho y Roberto, Firmino, lesión de Casemiro. Mientras no se lesionen jugadores de mi equipo, me da igual. Lesionado Casemiro, 3 meses. Estamos en noviembre, no vamos a tener más parones hasta marzo, así que me da igual. No os voy a engañar, me da igual. No juega Casemiro en mi equipo. De hecho, nos beneficia si nos encontramos al Madrid, en la Champions. Al Madrid o al Bayern, creo que estaba Casemiro, no sé. De Bruyne recuperado, se agradece. Y el Tottenham que se quiere llevar a Maroni. Tío, esto de que los equipos del Big Six se quieran llevar a mis jugadores cedidos es algo que todavía no entiendo. Es que, ¿no ven que es imposible? ¿Que es inviable eso? En fin, Casemiro que se pierde el partido, jugamos contra Venezuela. Llevamos pleno, con la selección brasileña. Y sacamos ya 15 puntos a Colombia. 15 puntos a Colombia, son 18 partidos, quedan 7-21. Saco 15 puntos con 21 en juego. Vale, saco 15 puntos con 21 en juego. Si ganamos ahora, también lo hace Colombia, serían 15 con 18 en juego. Estamos prácticamente clasificados. Es imposible que no nos clasifiquemos. 2-0, goles de Artur y de Neymar Jr. gana Colombia también. Así que nada, 15 puntos de ventaja con 18 en juego. Estamos clasificados para el Mundial y es posible que acabemos como primero, la verdad. Llevamos pleno. Hemos ganado 12 de 12. Bien, eso con la selección. ¿Qué tiempo llevamos? Pues tiempo para acabar este episodio. Vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a llegar al día del derbi contra el Everton. Y ahí... Ahí dejaremos el episodio de hoy, que... Bueno, ha estado regular.
ha estado regular porque ha habido una cosa muy negativa, que ha sido la derrota contra el City en casa. Y después ha habido cosas positivas: hemos ganado al PSG, hemos ganado todos los demás partidos, hemos pasado la Carabao Cup. Ha habido muchas cosas pequeñas positivas y una negativa muy grande, que es perder contra el City, porque ya perdemos en colaboración particular, porque se ha puesto a 6 puntos, 9 ahora, porque ha ganado 13 de 13. El West Ham también. ¿Qué le pasa al West Ham, tío? Vale, se ha dejado puntos el West Ham en esta jornada. Sí, se ha dejado puntos, porque si yo gano al Everton, nos pondríamos segundo. Bueno, igualmente está demasiado bien el West Ham. Eso no lo vamos a negar. Aquí interrupción de qué, de Gravara, y Greenwood efectivamente se va a cedido al Valencia. Así que nada, un jugador más que se irá del equipo. Yo voy a dejar este episodio por aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.